Justamente veíamos en imágenes la performance de Andrea Cedrón, una de nuestras principales cartas en la natación nacional, no solamente nacional, sino también internacional. Y estamos gustosos que ella nos acompañe el día de hoy. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Recién llegando de viaje para la competencia de la ELU y feliz de estar acá. ¿Te has venido por tierra, por avión? No, por tierra, por bus. ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? ¿Tranquila? Sí, tranquilo. En la noche, dormir toda la noche y llegar, despertar y llegar el mismo día. Te veo así, bien despejada, bien tranquila. Pareciera sí. Que hubiera venido en avión. Recontra tranquila, todo bien, sí, ¿no es cierto? Tranquila, ya. Llegamos a entrenar justo y ahí a descansar y estoy acá en la entrevista. ¿Has llegado hoy día? Sí, hoy día. ¿A qué hora llegaste? A las 6 de la mañana. ¿Y te has ido a entrenar? Sí, acá justo en Campo de Marte y descansé, desayuné, descansé toda la mañana y estoy acá ahora. Es bien sacrificada la labor de un deportista calificado como tú, ¿no? Sí, en verdad creo que hay sacrificio para poder llegar lejos, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, este fin de semana estás aquí en Lima porque vas a participar en la Copa ELU. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, sí, hace años que no vengo a la Copa ELU. Estoy encantada de regresar como por mi club también. Uh-huh. Voy a participar el sábado, compito de 400 libres y imagino que estoy en espalda, no estoy segura. Igual dar todo de mí en el agua y poder sacar medallas, ¿no? En la a ver, Copa. Y, bueno, si te encanta en la Copa ELU, ¿por qué no has tenido la oportunidad de venir antes? ¿De repente porque tenías una agenda muy recargada? Sí, justo también caía, los años anteriores caía justo esta una competencia en otro país. Uh-huh. Como tenía que ir o estar en una preparación fuerte, ¿no? Y no tuve la oportunidad de estar viniendo tampoco. Ahora, me has dicho hace un instante que vas a participar en 400 y de repente en espalda. En espalda, sí. Y no estoy segura. ¿Por qué? ¿De qué depende? No, no estoy segura de las inscripciones de mi entrenador que me puso. Ah, sí. Ok. Pero bueno, estás capacitada parando. Yo pensé que de repente por una lesión o una incomodidad o por guardar energía, no, nada de eso. No, sino que no estoy segura por las inscripciones de mi entrenador que me puso, nada más. Ah, ok. O porque sí. No te gusta nadar espalda, di la verdad. No, también, tampoco. Claro, porque yo me acuerdo que cuando hablábamos por teléfono, bueno, hicimos un enlace, perdón, ahorita me mata acá Carlos Álvarez, cuando hicimos un enlace, cuando estabas en Trujillo, me contabas sí. Un poco sobre las especialidades y todo, y me decías que espalda y que pecho son dos especialidades que, digamos que no te gusta mucho, ¿no es cierto? Sí, antes yo era espaldista, en verdad, uh-huh. Pero lo dejé de hacer, o sea, dejé de nadar ese estilo y ahora me cuesta un montón nadar espalda y pecho también. Sí, claro, pero igual creo que es mejor darle mayor énfasis a una especialidad y es la que te ha llevado claro. Tantos logros, ¿no es cierto? Claro, en el estilo libre fue en verdad el estilo donde estoy clasificado casi en todos los campeonatos. Además, donde estuviste la marca nacional, ¿no es cierto? Sí, el récord, también los récords de todo libre y bueno, en las Olimpiadas clasifiqué 400 libre también. ¿Y Alejandra sigue siendo tu amiga después de haber roto sí. El récord o no? La entrevista de Alejandra. ¿Viste cuando la entrevisté? Sí, me estaba de risa. Pero no, en verdad en el agua cada uno da todo de sí, pero igual cuando salimos afuera del agua todos somos amigas, no hay nada. Sí, por supuesto, como tiene que ser y como debe sí. Ser. Aparte, juntas esto, representan a nuestro país y hablando de eso, vas a estar en Toronto este año. Sí, ya estoy clasificada, tengo que rectificar mi marca en marzo, ya quedan 20 días para poder hacerlo, me estoy preparando fuerte. Estuvimos en Arequipa hace uh-huh. Una semana con la selección juvenil. Yo estuve ahí de metida, pero bueno, también entrenando fuerte. Y nada, esperemos de que me vaya bien y poder rectificar mi marca y hacer en otras pruebas otra marca, ¿no? Ya, y esta marca que tienes que rectificar, ¿dónde la puedes hacer o dónde la tienes que hacer? Va a ser acá en Campo de Marte, uh-huh. El 19 más o menos, no sé exactamente, de marzo. Ok, porque hay una competencia nacional. Es el nacional, absoluto, ajá. Sí. Y vas a participar, o sea, vas a hacer la marca en la categoría libre, pero vas a participar también en otras competiciones, ¿no? Bueno, otros estilos. Sí, quisiera nadar dos mariposas, no sé si se podrá, pero 400 combinado, que también está cerca la marca, uh-huh. Y en libre, que es mi marca de 200 libre, que tengo que rectificar mi marca de nuevo. ¿En los 400 combinados cuánto te falta? 3 segundos. 3 segundos, son 400 metros, o sea, sí. Digamos que un no segundo es un de cada 100 y se puede salir por ahí la marca. Ahora, por ejemplo, Alejandro una vez me decía que a ella le costaba un poco el tema de la vuelta, que debía practicar más en eso. Tú, por ejemplo, sí. Para bajar las marcas, ¿qué deberías hacer o en qué deberías incidir en tu entrenamiento? En verdad, perder el miedo a cansarme en mariposa. ¿Ah, sí? Sí, porque me da demasiado miedo llegar cansada en mariposa y no jalar en espalda, pecho libre. Y aparte, practicar un poco más el estilo pecho, ¿no? Ajá. O sea, digamos que cuando haces una competencia combinados en mariposa, dosificas mucho ya. Sí, me da demasiado miedo. Es que yo no nado mariposa ajá. Mucho, entonces me da demasiado miedo como cansarme en el primer tramo, que es claro. Empiezas en mariposa y ahí llegar a la espalda y llegar cansadísima. Practicar eso, seguir entrando para eso y en verdad y el remate, ¿no? Que es lo más importante. Claro que sí. ¿Y cómo estás esto, practicando eso? ¿Se practica también en la piscina, obviamente, pero también imagino que se puede practicar fuera del agua eso o no? Físico. Exacto. En el gimnasio o físico, en verdad, estamos entrenando ahora 2 horas de físico, mañana y tarde, fuertes, en verdad, no estoy haciendo gimnasio por ahora,
Pero si hacemos físico, corremos, hacemos saltos, abdominales, planchas, así que es. Estamos bien, nos sentimos bien. ¿Sabes? ¿Eras de la deportista que cuando toca físico dice, uy, ya empezamos mal? ¿O no? ¿Sí te gusta hacer? Me encanta hacer físico. ¿Ah, sí? Es que no me gusta hacer gimnasio. Ah, ok. ¿Pesas? ¿Te gusta? Pesos no, pero sí, o sea, hacer físico sí me gusta. O sea, siempre estoy ahí. ¿Cuándo es una preparación aeróbica o anaeróbica? Sí, ese tema sí, sí te encanta para tu preparación general. Claro, eso sí. Pero el gimnasio sí, no. Y aparte de ratificar la marca, porque lo vas a hacer, estamos seguros que lo vas a hacer porque eres una tremenda campeona. Después de los Panamericanos, ¿hay otros campeonatos que interesantes para ti, que vas a participar? Sí. Después toca el selectivo para el Mundial de Kazán, que va a ser en Rusia. Bueno, la marca estoy a 2 segundos en 200 libras, 3 segundos. Y bueno, está fuerte en verdad, pero esperemos hacerla, ¿no? Todavía el selectivo es a mitad de este año. A mitad de este año. Sí. O sea, digamos que ahorita la preparación está enfocada a los Panamericanos y después eso te vas a enfocar ya para lo que es el Mundial para poder asistir al mismo. Sí, poco a poco, en verdad. No quiero como que estresarme en todo y decir, tengo que clasificar a esto, y cada competencia poder dar lo mejor de mí y a ver qué sale, ¿no? ¿Tienes psicólogo? No. Porque me has dado una respuesta, creo que los psicólogos suelen aconsejarte, de repente, bueno, de repente tienes un entrenador que te aconseja muy bien, de repente tu familia también, porque justamente has dicho algo que me parece fundamental y clave de un deportista, ¿no? No presionarse, porque a veces la presión limita un poco la destreza de un deportista y la actuación, al fin y al cabo. Una vez te cuento que en una competencia tenía 4 pruebas que no dar el mismo día, bueno, 3 pruebas, y me dijeron, ya no te estresas, nada prueba por prueba y vas a ver cómo te vas a sentir. Y desde ahí siempre se me ha quedado eso. En cada competencia, en cada prueba. O sea, antes solías ponerte muy nerviosa y pensar mucho en cada competencia, en el día, cargarte mucho. Y me estresaba y no daba todo de mí en el lago, por ejemplo, y no me salían las marcas. Y ahora pienso cada prueba por prueba y la siguiente prueba como me vaya, lo que me quede, el físico o lo que tenga, ¿no? ¿Tienes ahora cuántos años? 21. Tienes 21 años. ¿Qué esperas de la natación? ¿De quién más? Mi meta es clasificar de nuevo a otras Olimpiadas, a Río de Janeiro. Esa es la meta de este año. También es mi meta, oye. Que me lleven a Río. Si no me lleven acá, yo me voy de todas maneras. O sea, quiero estar con todos ustedes, entrevistarlos allá, no sé. Y si no me envían del canal, yo ahorita voy con mi micro nomás, que no vale nada, pero igual, porque en verdad me encantaría estar allá. Sí. ¿Te encantaría estar en Río? Sí, en verdad creo que es la meta de este año. Para mí, para todos los que me rodean, que me apoyan, para mi entrenador. También, en verdad es otro sueño. Ya fue el sueño de las Olimpiadas, lo logré y pude experimentar, ahora poder ir y poder seguir bajando mis marcas, ¿no? ¿Y cuándo tienes que hacer la marca para Río? Tengo hasta el otro año. ¿Digamos hasta mayo? Marzo, ahí, sí, del otro año para poder clasificar. Pues espero este año prepararme muy bien, en verdad, físicamente espero que sea mi año, en verdad, 2015, y poder clasificar, que es lo más importante. No solamente lo dices, sino que también lo sientes, me parece que te sientes así, ¿no? Como que este año es tu año. Porque tiene que, o sea, ha sido después del 2012, yo tuve un montón de problemas de que me iba a retirar, no me iba a retirar. ¿Y por qué estuviste con eso, por esas decisiones? Cansancio, estrés. Es parte, pues, también, ¿no es cierto? También por el apoyo, que no hubo y ahora está un poco más viendo el apoyo. Y eso, y espero que ese año siga un poco más el apoyo, siga creciendo y que sigamos adelante, ¿no? Y que en natación estemos 2, 3 o 4 nadadores en Río de Janeiro. Claro que sí. Si hubieras dejado la natación, ¿qué hubieras hecho? No sé, en verdad. Pero estuviera dedicada a este deporte porque ya voy 11 años en la natación, entonces salir completamente de este deporte sería muy difícil. Entonces estaría metida, no sé por dónde, pero por la natación. Bueno, así como al chavo le dijeron, no te vayas, chavo, te decimos, no te vayas, Andrea, en verdad, no te vayas nunca. Sí. Y quédate, por supuesto, siempre en la natación. Andrea, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, en verdad, y deseamos éxitos y seguramente nos vamos a ver en Río. Gracias, y me iré yo con la mía, voy a veremos, pero de todas maneras te veo en Río porque ahí vas a estar. Gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Andrea Cedrón. Ustedes quédense porque se viene más deportistas en la natación, jóvenes valores, que seguramente van a estar también como Andrea Cedrón resurgiendo en la natación. Pausa y volvemos.